cerrar calles completas, mandar a hacer un montón de pasacalles, son algunas de las cosas que se hacen cuando estamos haciendo un videoclip. Un videoclip es una pequeña película basada en la letra de una canción. Como toda película, es un archivo que se lleva una parte de nuestras vidas, un pedazo de nuestro corazón y mucho dinero. ¿Eh? Y en este video vamos a ver los videoclips no son cosa barata. Creo que la cotización más barata que me pasaron alguna vez fue 3 millones y medio. En dólares serían unos $500 más o menos por un videoclip. Pero estamos hablando de algo sencillo. De hecho, son bastante caros. De igual manera, en este primer video que les voy a mostrar, no se gastó mucho más que solamente combustible. Un peloteo cañón entre el anfiteatro de San Bernardino, el ferrocarril en Asunción y después ¿qué? No es el túnel de Semidey, yo creía que era el de Semidey, es el túnel que comunica con la avenida New Guazú. Estamos hablando de la ciudad de Asunción, pasando el Jardín Botánico. Hay un túnel que te comunica con una autopista muy rápida que te lleva a otra ciudad. Ese túnel obviamente es muy transitado. ¿Y cómo hicieron para poner los instrumentos ahí? Todo tiene una explicación. El túnel todavía no estaba habilitado y justo en ese mismo momento cuando grabaron ese video había una Expo Tuning. Y le vino como anillo al dedo. Estaban ahí todos atrás con los autos, pusieron los instrumentos, filmaron un video y quedó de maravilla. Gracias a eso el video captó la atención de muchas personas, incluyéndome en el año 2016. Ovejas Negras es una banda súper peñeable. Estamos hablando de 4 acordes y una letra sencilla. La banda está por cumplir 10 años en la escena. Son unos laburadores. Y quizá para mí lo más curioso de este videoclip es que fue filmado con teléfonos celulares. Este particular estilo de metal se llama groove metal, un estilo de metal muy rítmico, movido, que quizá es un poco antipático para las personas que no escuchan metal por el tema de los guturales, pero la verdad que si le quitamos nos queda algo súper rítmico. Acá en Asunción tuvo una movida grande entre los años 2012 y los años 2016, por ahí se pueden nombrar varias bandas, pero particularmente me voy a centrar en el video. Te muestra cómo son las farras metaleras, ¿verdad? No es la típica fiesta donde todos están bailando. En este caso el groove se daría cuando los metaleros hacemos el azote de cuello. Pero resalto el laburo de color que tiene la edición del video y las tomas que se utilizaron. Todo está entre el verde y el sepia y eso a mí me resulta súper atractivo porque combina muy bien con la música. Y no sé si es una coincidencia, pero el EP donde está este tema se llama Green Terror, terror verde. El director de este video se llama Rodolfo Silver. A partir de acá, notoriamente, los números van creciendo para arriba y hablo de dinero. Este videoclip es una completa obra de arte. Pertenece a la banda Steinkrug, una banda que empieza ya por el año 2009, hace 11 años, haciendo un poco de lo que les gustaba a ellos: AC/DC, ZZ Top,
Le va muy bien el videoclip a la música. La letra inclusive dice Electric Shakedown. O sea, es como que un ataque de silla eléctrica más o menos. Y de paso nos muestra a un científico loco al que le están abucheando el pueblo por hacer experimentos locos. Me imagino yo, ¿verdad? Es lo que me viene a mí a la mente. Todo eso está muy bien comunicado. Y ahora viene el detrás de cámaras. Este videoclip fue hecho en la ciudad de Lambaré, en una mansión abandonada de uno de los tantos familiares del ex dictador Alfredo Stroessner. Y es muy loco porque el tipo se suicidó en su mansión. Y hoy en día tenemos esta maravilla de videoclip hecha ahí mismo. La dirección de este videoclip quedó a cargo de Matías Paoli y Liliana Pedroso. Los videoclips más creativos para mí son los de La Nuestra, y eso que no son la banda más conocida del país, pero muchos de sus temas tienen videoclips, y bueno, el que puede, puede, ¿verdad? Pero es justamente eso, o sea, el que puede, pero hace las cosas bien, pega a ver eso, y además ellos hacen la música que a ellos les gusta, se le nota bastante en sintonía con sus melodías. Eso da gusto ver en un grupo. Si bien este videoclip fue dirigido por Raúl Díaz, igual se nota que todo el mundo mete su idea así y queda así una super historia. No, mirá, Catering, exquisito equilibrio. Catering y todo tienen, Me cuesta mucho explicar qué es lo que me gusta. Quizás no estés de acuerdo conmigo. Déjame tus sugerencias acá en los comentarios y yo los voy a ver después. Altamente recomendado este videoclip de La Nuestra. Igual tiene otros muy buenos también. Antes de mostrarle el último número, quiero destacar dos videos más. El número uno es el video Inmóvil de Evas Rock. Ya hablé tres veces de ese video en este canal, así que les invito a ver los videos anteriores. El segundo tema es el tema El Conjuro de Los Cachiporros. Y no lo menciono porque no es precisamente rock. Si bien en algunos temas se acercan un poco, ellos hacen más ska, inclusive se metieron en la cumbia. Y por ahí van, ¿verdad? Pero de igual manera los voy a mencionar porque hicieron un video muy, muy curioso. Hicieron un video lyrics, porque no llega a ser un videoclip, con pasacalles. Colgaban pasacalles por la calle con partes de la letra y la cámara iba enfocando mientras que el auto se movía. No, eso está buenísimo. Recuerdo que un profesor de la facultad siempre me decía que todo lo que es minimalista trae mucho estudio detrás. Por más de que nosotros los espectadores vemos algo sencillo, detrás de eso hay muchísimo trabajo. A simple vista no podemos ver todo lo que ocurre detrás de esa cámara que va girando lenta y tranquilamente alrededor de la escenografía. Mientras los actores ahí atrás se están cambiando, los instrumentos se están colocando, todos ya saben lo que tienen que hacer. En el cine esta técnica se llama plano secuencia y requiere muchísima planificación y ensayo antes de hacerla, porque todo tiene que estar en su lugar y nada puede salir mal, porque cuando la cámara ya está filmando ya no se puede cortar, y si alguien hace algo mal por el camino hay que hacer toda la toma de nuevo. Y hace mucho ya tengo este video en mis manos, pero por fin les voy a mostrar directo y sin escalas del director Cristóbal Cocuesta para ustedes el ensayo de Al Mar. Chicos, José, mírame. ¿Preparado, Robert? No, perdón. En este último caso tardaron 5 horas
en coordinar el video y 4 minutos con 27 aproximadamente en filmarlo. Obviamente todos estos proyectos ya traen meses de preparación, ahorro, pedir auspicios, ver inversores, cosas así que cuestan muchísimo trabajo y por eso es que tenemos que valorarlo, y eso estoy tratando de hacer yo desde mi posición, ¿verdad? Así que te insto a vos a que me dejes acá en los comentarios más videoclips que veas que son buenísimos. Sería genial poder compartir más música. Si ves que alguno de tus amigos músicos está en algún grupo que mencioné, avísale, compartí en tu muro. Mal no va a ser. Y no olviden suscribirse, falta poco para llegar a los 1000. Me gusta realmente hacer esta clase de videos y espero que a ustedes también. Les dejo con esta info, hasta el próximo video, el próximo viernes puede ser. ¡Chao!